Para las chicas, esta temporada del otoño 2023 finalmente tenemos propuestas en todo tipo de melenas. Ya sea que tengas la cabellera rubia, ya sea que tengas la cabellera corta, rizada, larga, castaña, posiblemente estás buscando los cortes de temporada y vamos a empezar con las propuestas desde cabellos cortos. En cabellos cortos, que me encantan mucho, vamos a hablar acerca de los pixies. Los pixies literalmente se han hecho un clásico y literalmente vamos como por décadas arrastrando. ¿Qué cambió? ¿Qué podemos modificar? Obviamente, aparte de la personalización que podemos hacer, ha cambiado mucho el tema de generar texturas, de generar efectos de color para poder sacar más provecho, más dimensión a tu corte. Y también podemos utilizar como la parte más corta, más lateral, o hacer un... también hay una conexión entre pixie y un undercut, que es como un corte cortito tipo pixie, pero lo conecto con una parte más larga, o lo puedo llevar para un lateral, o también tengo la opción de hacer un bob conectado con pixie, el cual está genial, ya que si de momento no quiero algo que posiblemente lo considere arriesgado, me voy un poco más abajo, saco texturas, saco movimientos, pero si voy para algo más arriesgado puedo utilizar desde mullets, que en mujeres se ven geniales. Ahora le agregamos un efecto de color. Imagínate lo fabuloso que podemos llegar a lucir esa melena. Considerando que eres cabellera rizada, tenemos pixies para rizadas, pixies, undercuts para rizadas, para lacias obviamente. En los mullets sacamos mucho provecho. Ahora en cabello mediano y largo, independientemente, por ejemplo, en los bobs que ya venían arrastrándose también, se ha modificando y digamos viene mucho lo que es el blunt, que es como un derivado de un bob donde tenemos la parte más cuadrada, pero podemos jugar con peinados con más movimientos fáciles y también podemos jugar con los escalonados. Ahora, en las cabelleras rizadas tenemos el wolf cut o corte lobo, que está fabuloso. Puede ser que personalicemos desde el flequillo o el flequillo más abajo o sin flequillo. Te enseñamos cómo y con qué peinarlo, que obviamente es un súper éxito el tema de los rizos para nosotros. Y en cabelleras lacias o con ondas o más rizadas, nosotros también podemos hacer el fabuloso corte mariposa, que en cabellera mediana se ve bien, cabellera más corta se ve muy bien y también en más largos. Además, te vamos a dar pasos a seguir para que tú puedas peinarlo de una manera más fácil. Ahora tenemos muchísimas celebridades, el cual ya están utilizando mucho de esto y lo único que nos falta es sacar la estrella que llevas dentro. Te esperamos, déjame tu comentario, comparte, etiqueta y estamos...